Antes de arrancar el video de hoy, quiero mandarle un gran saludo a SlimeGamerYT, David Caglieris y Juanpi Arts. Tres chicos que me pidieron que los salude. Un gran abrazo para ustedes. Los dejo con el video de hoy. Disculpen la demora y la hora, pero bueno, tuve un día complicado, así que los dejo con el video y espero que lo disfruten. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Tenemos nuevo video para el canal, video de viernes. Discúlpenme que lo suba tan tarde, la verdad es que tuve un día complicado, llegué tarde a mi casa. No llegué a jugar todo el desafío, o sea, jugué con la cuenta grande. Gané una sola partida. Sí, gané una sola partida. Así que con un mazo de minero veneno, que bueno, a ver, no estaba mal, pero tenía unos serios problemas. Así que, nada, decidí cambiar, decidí modificarlo. Pero este mazo, el que tienen allá arriba, que tiene murciélagos, mega caballero, mago eléctrico, mini peca, montapuerco, golem de hielo, zap y rayo. A ver, es un mazo que, si bien no lo vimos en el canal, lo vimos, a ver, en lugar de mega caballero con peca, se usó muchísimo, se usó en la Crown Championship, se usó en la clasificación, digo. A ver, es un mazo que funciona muy bien con el mega caballero, tanto en defensa como en ataque. Después, al final del video, voy a dar mi opinión personal con respecto a ver qué me pareció esta nueva carta después de usarla. Pero bueno, a ver, el motivo también de que por qué subo tarde el video es que ya lo había grabado, había terminado de grabar todo y el sonido salió horrible. No entiendo por qué, qué pasó, pero bueno, la cosa es que tengo que volver a grabarlo. Compartí acá tres, la idea es ver tres repeticiones de este mazo. Primero vamos a ver esta, que jugamos contra este tipo de acá. O sea, fíjense, un tipo importante, un tipo que sabe jugar a Clash Royale. Más que nada, no, puse cualquier repetición. Vamos a ver esta repetición, en la cual jugamos contra un tipo, bueno, a ver, que jugaba muy bien. Jugaba muy bien. ¿Por qué les pongo? Primero vamos a acelerar, porque el tipo no quería arrancar, yo tampoco. A ver, siempre es bueno saber qué es lo que tiene el rival, y más con el mazo que tenemos nosotros. Es fundamental defendernos para después montar un contraataque. Entonces, el tipo se demoró, fíjense, pasó casi un minuto, o sea, 40 segundos, 50 segundos, el tipo todavía no alargaba nada. Dije, bueno, voy a mandar el golem de hielo ahí adelante. ¿Por qué ahí adelante? Bueno, tenía miedo de que me rushe. A ver, que me empiece a tirar porquería ahí. Entonces, si tiro el mago de hielo atrás, me arriesgo a que el mago de hielo no llegue a cubrir. Gasté dos de elixir, no tengo nada con qué distraer. Bueno, era al piste perdiste. Entonces lo jugué adelante, por eso no tiré atrás. Siempre que nos tiren el minero con porquería en el puente, tiramos para limpiar la porquería y otra cosa para limpiar el minero, porque si no vamos a comernos todo el daño del minero o todo el daño de la porquería, y no queremos eso. Entonces, tenemos que sí o sí defendernos de esa manera. El mega caballero es una excelente carta para limpiar porquería. Distraemos el P.E.K.K.A. con el golem de hielo. El P.E.K.K.A. llega hasta el puente y después se da vuelta. Siempre pasa lo mismo. Allá va el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. excelente carta counter del mega caballero. Por 4 elixir contra 7 podemos limpiarlo. O sea, siempre que esté de nuestro lado del campo y con ayuda de una de las torres por lo menos, encima nos queda vivo el mini P.E.K.K.A. Así que tengan muy en cuenta el mini P.E.K.K.A. para este desafío. Viene con la bruja nocturna desde atrás, nosotros le metemos el rayo. No queremos tener problemas con la bruja nocturna, si bien es una carta que está nerfeada. Con muchas cosas adelante o con un buen tanque, los murciélagos nos pueden complicar bastante. Entonces, siempre que se la puedan sacar de encima antes de que llegue a la línea, mejor. Limpiamos al minero con el mega caballero. Carta muy buena defensivamente. Después vamos a hacer un balance de lo que nos pareció, pero atención porque pueden hacer una de las cartas defensivas más fuertes del juego. Nosotros planteamos un buen ataque por ese costado. Jugamos los murciélagos para apoyar al montapuerco y al golem de hielo. Montapuerco que se va a llegar a la torre sin ningún problema. Y ahora tenemos que frenar el ataque que nos viene por el otro lado. Lo frenamos con el mega caballero, con el golem de hielo para sacarnos los murciélagos molestos que nos estaban matando el mega caballero. El tipo viene con un push, empieza a hacer bridge spam, o sea, empieza a tirar porquería en el puente tratando de llegar a la torre. Nosotros lo defendemos bastante bien y fíjense que en el final tiramos el zap, tiramos el golem de hielo para absorber el daño de los murciélagos y el mago eléctrico. Reseteamos el minero justo cuando iba a pegar el básico, termina la partida y ganamos. Le ganamos al tipo este de 4600 no sé cuántas copas. Partida chiva, partida que costó. Pero a ver, ¿qué es lo que le quiero mostrar con esto? Se le puede
ganar y dar pelea, como vamos a ver en esta partida que jugamos con este otro tipo, 5.012 máximo de trofeos, 4.915 la mejor temporada de las nuevas. Entonces, fíjese esta partida porque es sumamente interesante. Si la hubiésemos jugado perfecta, sin cometer errores, nos lo hubiésemos llevado claramente. Van a ver ahora la partida. Vamos a acelerar un poquito porque pasó lo mismo que en la otra. El tipo no quería jugar. Yo tampoco quería jugar. Suele pasar esto. A ver, están... Acá tenés dos cabezas. La que te dice que no quemes elixir. Y la que te dice esperá que juegue el rival para montar un contraataque o defenderte primero. Bueno, evidentemente los que me han tocado no piensan en quemar elixir, sino en largarse. No, mejor dicho, piensan en quemar elixir y no largarse, pero bueno. Allá va el mini P.E.K.K.A, va con el golem de hielo. Nos defendimos como pudimos ahí. El tipo, en cuanto jugamos, montó un ataque rápido. Monta puerco nuestro que va a llegar a pegar dos veces. Misma vida de las torres. Mazo muy similar el de ambos, muy similar. Es un mazo que, como ya les digo, se usaba con P.E.K.K.A. En este meta se usa con P.E.K.K.A. El mega caballero puede suplantarlo perfectamente bien. Si bien, obviamente, tienen otras funciones y son otra cosa, se pueden funcionar muy bien. Ahí el mega caballero, fíjense que pega y mete muchísimo daño, gente. 500 de vida a la torre con el salto. O sea, eso ténganlo en cuenta. No permitan que les caiga el mega caballero en la torre porque lo destrozo. O sea, yo absorbo el daño. No. Preferible que no. Golem de hielo que se va por el lado izquierdo en lugar del lado derecho. Mala suerte. O sea, tiré mal. Jugué un cuadradito para un costado. Bueno, se nos fue el golem de hielo. Pero intentamos atacar con el montapuerco. Quizás una jugada arriesgada, pero un palazo del montapuerco sirve y mucho, siempre y cuando nosotros podamos defender este ataque que nos monta ahora. Tenemos la ventaja en la partida. O sea, fíjense que estamos bien. Estamos bien. Ahora se nos da vuelta la partida. Cada vez que llega un montapuerco, se da vuelta la partida. Pero fíjense que la forma de defensa de ambos jugadores, o sea, tanto de la de él como la mía, es muy similar. Los dos jugamos a lo mismo, prácticamente. Por eso va a ser una partida tan cerrada. Fíjense, faltan 25 segundos. Tenemos la torre de él tirada. Lo único que tenemos que hacer es defender. ¿Qué pasa? Tiramos el mago eléctrico, tratamos de frenar, golem de hielo, que debería haber distraído al mega caballero, no pasó. Monta puerco que se filtra, nos tira la torre, faltando 10 segundos nada más de ganarle al tipo este de 5.000 copas. La bronca que tenía ahí, no se dan una idea. Así que tiro el mega caballero ahí, buscando meterle daño como sea. Fíjense que con la ayuda del mago eléctrico, limpiamos el mago eléctrico del rival. Mega caballero que salta a la torre, mete daño, se distrae ahí un poquito. Pero a ver, le metimos mucho daño a la torre. Para lo que es regla de torneo, le metimos mucho daño. Mago eléctrico que, fíjense, solo el daño que le mete a la torre del rey. Una locura. Viene con el mega caballero, planteando un ataque. Viene con el montapuerco, nosotros lo vamos a defender perfectamente bien. Con el mega caballero, mini pega que metió bastante daño ahí. Los murciélagos, que también sirven para defender el montapuerco, es fundamental. La principal defensa ante un montapuerco es mago eléctrico, murciélagos. Fija, de cabeza. Lo tienen que hacer así. Vamos con el mega caballero. Fíjense que le seguimos metiendo daño a la torre. Fíjense en este momento la diferencia de vida de las torres. Tenemos la partida absolutamente controlada. La partida parece inclinarse para nuestro lado totalmente. Ya pasó un minuto y fíjense lo cerrada, lo pareja que es la partida entre, a ver, yo que tengo 4.000 copas y entre el tipo este que tiene 5.000. A ver, tenemos 1.000 copas de diferencia. A ver, mejor dicho, 4.800 tiene, bueno, llegó a 5.000. Mega caballero para limpiar todo eso y plantear su ataque. Viene con el golem de hielo. Acá juego mal, juego las dos cosas en el mismo lugar. Le doy cabida al mega caballero que me aplaste tanto el mini P.E.K.K.A. como el golem de hielo. Y el mago eléctrico nos va a meter mucho daño. Jugué mal, cometí un error y aún así estamos por delante en la vida de la torre. Y por delante, más o menos parecidos en elixir. O sea, muy parecidos. Tratamos de defendernos con lo que podemos. El mega caballero ahí mío mal tirado. El mega caballero... A ver, muchísima gente lo juega desde atrás. No se los recomiendo. Se los recomiendo pura y exclusivamente para defender
cuando se le tiran muchas cosas en el puente, cuando tienen muchas cosas encima, tiran el mega caballero y el mega caballero mete muchísimo daño. No lo tiren desde atrás porque, a ver, pierden la habilidad de cuando cae. Si bien después salta, a ver, ya cuando cae es como un mago eléctrico que mete daño, entonces no pierdan de vista eso. El tipo que sigue atacando, seguimos en ventaja de vida, pero fíjense, tira el tronco, nos mete un poquito de daño a la torre. Mini Pega que sigue vivo, Mini Pega que se va a llevar el mago eléctrico. Tenemos una excelente posibilidad de atacar. Nos tira el mega caballero, logra defenderse. Fíjense, faltaban 20 segundos. Una partida que el empate no iba a terminar. No iba a terminar porque las torres ya estaban muy tocadas. Ambos jugábamos el mismo juego prácticamente. Nosotros habíamos jugado una excelente partida y ahí el Mini P.E.K.K.A. con el tronco se mueve y no le permite pegar el básico para matar el Montapuerco. Igual la torre ya estaba caída. Me la jugué ahí, fui con todo. Perdimos, pero lo que yo les quiero mostrar con estas dos partidas es que se les puede jugar a los mejores. Se les puede jugar a los mejores. A ver, no son los mejores, pero están rondando las 5.000 copas. 4.700, 4.600... A ver, son gente que me lleva más de 500 copas y sin embargo no se notó. O sea, no se notó cuando jugamos, a uno le ganamos, con el otro perdimos a nada, habiendo controlado toda la partida. Entonces, las dos primeras partidas quería mostrarles eso. En esta partida, quiero mostrarles el potencial que tiene el Mega Caballero. Tanto en ataque como en defensa. Ahí limpiamos la línea con lo que venía y trata de distraernos. Zap, fundamental, gente. Se están usando los murciélagos muchísimo en reglas de torneo. No sé tanto en ladder, pero en reglas de torneo se está usando muchísimo. Lleven el zap siempre porque pueden limpiar los murciélagos. Y fíjense que el mega caballero, todo lo que es terrestre, salvo que sea un mini peca o un caballero, se lo lleva por delante. Y encima cae en la torre y le mete 500 de daño. Ojo con el mega caballero. Lo vengo diciendo, después voy a hacer un balance, pero fíjense. Cae el mega caballero, intenta defender el montapuerco. Montapuerco metió muchísimo daño, sabiendo que el tipo había gastado un montón de cosas para defendernos. El mega caballero. Entonces, sabiendo que el tipo no tiene elixir, mandamos el montapuerco solo. Mete muchísimo daño. Mega caballero que va a caer, los murciélagos son un excelente counter. El tipo no tiene zap, prefirió tener tronco. Un error para mí. Un error. En este momento... A ver, con la salida del mega caballero hay que tener ojo con el tronco. El tronco y el zap. Porque la gente... Si bien, a ver, ahora el mega caballero en ladder y en reglas de torneo... lo que son desafíos. No este en particular, que lo tenemos todos. Sino que ahora que todavía no salió... Jugar cartas como duendes. Jugar cartas como esqueletitos de uno. A ver, no son muy recomendables porque el mega caballero te las aplasta. Entonces los murciélagos como que reciben un buff, o sea, como que todos van a usar los murciélagos y teniendo un tronco no nos da la posibilidad de frenarlos. Entonces, atentos con esto. El zap, creo yo que, siendo una carta común en este desafío y con el mega caballero, cobra otra importancia. Mega caballero que va, fíjense los murciélagos que meten muchísimo daño. Gracias a que el tipo no tiene zap. Si tuviese zap, la partida no sé si hubiese cambiado mucho. Porque fíjense que el tipo no me tocó la torre siquiera. O sea, nosotros le estamos metiendo una verdadera paliza a este tipo. No era mi idea mostrar esto, sino es mi idea mostrar cómo funciona el mega caballero, cómo le doy uso yo en este mazo. Va el montapuerco, el tipo me lo defiende con unos duendes. Metemos zap. Quedan 142, ya está caída esa torre. Entonces, vamos con el mini peca para limpiar eso. Le tiramos el mega caballero. Fíjense que le pega tanto al mega caballero del rival como a la bandida. Lo limpia. Nuestros murciélagos para quitarnos los murciélagos del rival. Matamos el mega caballero enemigo. La torre del rival que está a nada. Por lo tanto le metemos el rayo. Un poco guaso porque le quedaban 100 de vida. Pero la partida ya terminaba. Termina la partida. Ganamos. Bueno, a este lo aplastamos. El rival no jugaba bien. Pero a ver. Cosas importantes. La primera. A ver, si revisamos las bases del mazo. Defender siempre que podamos con el golem de hielo. Defender con el golem de hielo pensando en un contraataque con el montapuerco. Lo plantamos atrás y vamos. Se están usando muchísimo los murciélagos, tengan en cuenta el zap. Se está usando muchísimo el mago eléctrico, están todos los mazos. O sea, el mago eléctrico están todos los mazos. Cuando tiren el montapuerco, les van a jugar el mago eléctrico. Tengan preparado el rayo, puede ser letal. O sea, le pueden meter todo el daño del rayo. Y le pueden limpiar el mago eléctrico, gastaron 4 de elixir al cohete, porque no les va a servir. Ese sería un ataque. El segundo,
tener el mega caballero siempre disponible a la hora de si es un rival que nos carga ataques desde atrás o si nos viene con British Spam. O sea, si el tipo nos mete porquería en el puente cada vez que ataca o carga ataques desde atrás, esperar a que se junte todo, tirar el mega caballero y el mega caballero destroza. Y si tenemos suerte, queda vivo. Counters del mega caballero. El caballero simple es un excelente counter, distrae, le saca bastante vida. Creo yo que si está de tu lado, el caballero no sobrevive, pero el mega caballero queda prácticamente sin vida o muere. Así que el caballero, una carta a tener muy en cuenta por 3 de elixir. Después tenemos el golem de hielo para distraer, es excelente. Por 2 de elixir, y a ver si tiramos murciélaguitos, con 4 de elixir le destruimos una carta de nivel 7 de elixir. Entonces también tener en cuenta el golem de hielo como una excelente carta para distraer el mega caballero. Tercera carta, el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. es excelente para bajar al mega caballero en nuestra parte del campo de batalla. El mini P.E.K.K.A. lo mata junto con la ayuda de una torre y además queda vivo para un posible contraataque. Vimos en la primera partida, si no lo vieron, retrocedan y véanla. El tipo, pensando que el mini P.E.K.K.A. está muerto, después de haber peleado con un mega caballero, le pega un palazo a la torre y le metió muchísimo daño. Entonces, ojo con el mini P.E.K.K.A. también, excelente counter. Y a ver, el counter número uno, digamos, sería el P.E.K.K.A. Por la misma cantidad de elixir, destroza al mega caballero y queda con bastante vida como para plantear un contraataque con el P.E.K.K.A. En este desafío, usar P.E.K.K.A. y mega caballero, si bien hay muchos que lo usan y lo usan realmente bien, de hecho me han ganado con esa combinación, es muy caro, sumamente caro, capaz tengan que usar un recolector de elixir. La mayoría de los mazos que usaban P.E.K.K.A. antes, si ustedes tienen un mazo con P.E.K.K.A. lo pueden reemplazar con el mega caballero y yo creo que les debería funcionar bastante bien. Y a ver, si tengo que dar una opinión del mega caballero, yo creo que disiento, o sea, no estoy de acuerdo con la mayoría de los youtubers que dicen que el mega caballero es demasiado caro, que no rinde o no les termina de cerrar el mega caballero. Yo creo que el caballero tampoco está roto, porque vi muchos que pedían un mega nerf, que, a ver, era una carta totalmente rota, para nada. Yo me esperaba también una carta rota, para nada. Yo creo que es una carta que está muy bien balanceada, creo que por 7 elixir cumple su función, tanto en defensa como en ataque. Creo que la tenemos que usar no pensando en un ataque como si fuese un tanque más, no cargando desde atrás. Yo creo que eso no sirve el mega caballero, no le veo la función así, sino pensando más bien como el mago de hielo. ¿Por qué? Porque el mago de hielo nosotros lo tiramos para defender, para que nos dé un poquito más de tiempo. El mago de hielo no lo pensamos para plantear un contraataque o un ataque apoyando a la ofensiva, sino que nosotros lo pensamos para defender y si después queda para ayudar, genial. Bueno, el mega caballero, por 7 de elixir, lo tenemos que pensar así. Para defender es excelente. Piensen que cae, mete daño en área, pega en área también. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y además tanquea mucho, o sea, un contraataque con el mega caballero puede ser letal. Mete mucho daño a la torre, mete mucho daño a la torre si llega a saltar, limpia unidades pequeñas. Así que en el balance yo digo que pueden hacer con el mega caballero una carta defensiva por excelencia, una carta de las mejores a la hora de defendernos, y muy 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 interesante en ataque. Plantando por ejemplo un cementerio, plantando por ejemplo un minero que meta daño mientras tanquea el mega caballero, con un veneno, con... en fin. Tenemos muchas posibilidades a la hora del contraataque, es una excelente carta defensiva, yo creo que está muy bien, yo creo que no lo van a nerfear, ni lo van a bufear tampoco, porque me parece que está en el punto justo. Habrá que ver cuando lo jueguen los que saben de verdad, o sea, a ver, esto es una opinión propia de cómo lo usé, cómo vi que me lo usaron. Y en fin, o sea, es una opinión mía. Tómalo o déjala. Vamos a ver cómo la usan los que verdaderamente saben. Es cuestión de tiempo, esta carta recién sale. En fin, quería traerles este mazo. Recordarles, como dice ahí arriba, que el domingo a las 19 horas de Argentina tenemos el directo para festejar los más de 100 suscriptores que ya tenemos en el canal. Somos una gran familia. Nos estamos inclinando levemente para lo que es Clash Royale. Se están subiendo muchos videos, lo que pasa es que no nos dan descanso. Hoy tenía pensado subir un juego distinto y salió el desafío del mega caballero. Me pidieron algunos que suba un mazo para jugarlo.
Si bien no gané el desafío todavía, a ver, lo jugué dos veces nada más. Funciona excelentemente bien. Si no cometemos errores, como vieron, le podemos pelear a los mejores. No quiero que quede un video tan largo, así que recordarles nuevamente lo del domingo, 19 horas de Argentina. Les voy a dejar al final del video, el video con el anuncio para que vean. Tengo el horario de casi todos los países de Latinoamérica y los países hispanos, si no me equivoco, haría España, México. Así que gente, acá me despido, espero que les guste el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no están suscriptos, dar like, compartir y comentar. Nos vemos el domingo en el directo, gente. Adiós.